cuestión de segundos, un delincuente abrió un auto y se lo robó, que estaba estacionado en la calle a plena luz del día. Al menos dos personas que recorrían la zona de Banfield a bordo de una camioneta Peugeot Rural que circulaba por la calle San Martín al 1100 robaron un auto que estaba estacionado sobre la vereda. El robo se produjo luego de que un sujeto que viajaba en la caja de la camioneta con capucha y visera detectó el Corsa, por lo que se bajó y se dirigió al auto, no sin antes mirar a las cámaras de seguridad de un vecino, amagar un saludo y comenzar a tratar de abrir el auto por la puerta del acompañante. Como no lo logró, ingresó por la puerta del conductor. En instantes puso en marcha el auto y escapó rumbo al centro de Lomas de Zamora. El dueño del auto junto con los vecinos trataron de buscar a esta camioneta que había estado robando en la zona, pero no la encontraron. ¿Sabes qué pasa en este barrio? Acá uno no se entera de nada. Claro. Estamos todos adentro. Vos salís a las 5 de la tarde y 5 menos cuarto no había nadie. Pero si yo salí, que salió mi nieta, y yo digo, deben haber salido, dije. Pero vi el auto. Claro. No me di ni cuenta. Claro. No se escuchó nada, no se sintió nada. No. Si vos ves las cámaras y aparece el muchacho, abre de un lado, va del otro y sale como si tal cosa. No. ¿A usted le entraban a robar? Adentro, claro. Sí. El barrio antes era tranquilo, porque se nota un barrio tranquilo ahora. ¿Qué pasa? Vos le decís tranquilo cuando están todos adentro. Pero siempre, viste, saco la basura y miro para uno y miro para el otro. Claro. Siempre uno sale con miedo. Toman cuidados. Sí, sí. Siempre viene mi nieta y hasta que no la escucho entrar, claro, estoy mal.